Recién estábamos hablando con un amigo de fuentes de alimentación y toda la historia. Y me pareció lindo, prudente, útil hacer algo sobre eso. Pero primero vamos a tener que tomar algunos conceptos que son un poco como introductorios, como para entender lo de la fuente de alimentación. Vamos a pasar a ver esto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a pasar acá. Y acá vamos a hacer algunos dibujitos como para empezar a ponernos de acuerdo. Cuando vos tenés en tu casa la tensión que llega, ¿no? De la calle, en realidad, bueno, es vivo, es neutro y es tierra. La tierra es una jabalina que vos tenés en tu casa, clavada, ¿sí? Hablemos el mejor de los casos, después vamos a ver las excepciones de no tenerlo. El vivo es, entre comillas, el que trae la atención, si queremos verlo así, ¿sí? Y el neutro es un pariente cercano de la tierra, pero es una tierra que está unos metros más para allá, ¿sí? Que es donde está el transformador de distribución, ¿sí? Que tiene también una jabalina puesta a tierra, y ese es el neutro. Bueno, ahora también en los pilares de las casas también piden aterrizar el neutro. Quiere decir que en la entrada de tu casa el neutro se pone a tierra. Entonces vos me vas a decir, tengo dos cables iguales, que es un poco la confusión más normal. Y en realidad, te cuento, esto que está acá, la descubrió un tipo con el tema del pararrayo, ¿no? Tipo, se dio cuenta que algo puesto así con una punta, ¿sí? Digamos, qué mal dibujo, ¿no? Pero bueno, una punta así y esto puesto en la tierra, en un pilar, no sé qué, atraía los rayos más que, por ejemplo, el techo de una casa. Entonces el tipo se dio cuenta que esto, digamos, esta referencia y esta forma y la altura eran las cosas que atraían, digamos, el rayo, evitando incendios en aquel momento. Entonces, la tierra tiene un inicio de seguridad, y no solamente un inicio, sino que hasta el día de hoy se usa para eso. La tierra es necesaria para ser aplicada a los chasis de los equipos, para detectar cualquier problema que tenga algún equipo, ¿sí? Y para desechar, digamos, los retornos que tienen algunos equipos a través de su chasis y evitar que eso, cuando vos lo tocas, te patee. Entonces, ya tenemos el concepto de que existe un vivo, un neutro y algo que es parecido al neutro, pero no es lo mismo y no tiene la misma función. Entonces, el problema es que cuando vos estás en el bar, ¿sí? Y tenés la consola, ¿sí? No, vamos a dibujar la consola, ¿sí? ¿Sí? Con todo el gustito. Tenés la mesa con la consola y después tenés, ¿sí?, tu escenario acá. Y en el escenario está el micrófono y estás vos ahí cantando, ¿sí? Con un amplificador. ¿Ven por qué me dedico a los amplificadores, no al dibujo, ¿no? Igual es feo, con esto es complicado de dibujar con esta tableta. Y tenés la guitarra acá. Y cuando vos pones el morro acá, te pega una patada. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Aunque ambas puntas tengan tierra. Esto que está acá tiene las tres patas y entonces tiene tierra. Y esto que está acá también tiene tierra. Pero el problema es que en el bar donde vos estás, la tensión entra, supongamos del tablero donde está la térmica y todo lo demás, pasa por la consola y después pasa por la pochoclera y después pasa por la freidora, pasa por la fonola, pasa por el montacarga, pasa por lo que fuere y luego llega hasta acá. Si yo tuviera un tester con las puntas muy largas, podría medir entre esta tierra y esta tierra, ¿sí? Y me daría en alterna y me daría cuenta que hay una variación de tensión. Esta variación de tensión puede ser pequeña, si la instalación es más o menos buena, o muy grande, si por ejemplo una de estas puntas no tiene tierra. Entonces, esto es lo que te genera a vos el coso acá, ¿no? El patadón ahí.
Entonces, una de las formas de evitar el patadón es igualar las tierras. Quiere decir, la tierra que viene de acá, la igualamos con la tierra de acá. Eso se puede hacer con un cocodrilo que vaya a tu pedalera. Si vos tirás un cocodrilo desde el canon a tu pedalera, y en algo metálico, y conectás esta tierra de acá con esta tierra de acá, es muy probable que si hay una diferencia de tensión, como dijimos hace un rato acá, genere ham de este lado. Y ahí es el concepto que nosotros queríamos llegar. Primero, es una forma de que a vos no te patee esto, ¿no? Entonces, yo siempre llevo un cocodrilo, lo cuento frecuentemente, y conecto, por ejemplo, mi River, que es metálico, es un Holy Grail, y lo conecto al BNS de acá. Entonces, en realidad, yo puedo cantar sin problema y digamos, el de la consola quizá tenga algún ruido y, bueno, jamo lo que fuere, por la diferencia de tensión. Este truquito, digamos, pone en manifiesto una cuestión. O sea, la tierra que está acá tiene un potencial diferente a la tierra que está en el escenario. Puede ser al derecho o al revés, o sea, puede tener más o menos. Lo importante es entender que hay una diferencia de tensión. Y acá viene el concepto de oro de este video. Lo que genera el ham es la conexión de dos tierras de distintos niveles. Hay otras razones, las hay, pero la más frecuente cuando nosotros conectamos todo nuestro setup es que estamos conectando dos tierras de distintos niveles de tensión juntas. Entonces, eso hace que de donde tenía más tensión, que sería este lado, en este caso, digamos un ejemplo, circule corriente para el otro lado. Esta corriente es la que genera el ham, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces para sacar el ham de los escenarios lo que hay que hacer es hacer que estas dos tierras tengan el mismo nivel. Sí, claro. Una de las formas de hacer eso es, por ejemplo, descartar esta tierra y hacer que el dispositivo que está de este lado use la tierra de este lado. Eso se conoce en la jerga como ground lift, porque estás levantando la tierra de este lado. Y lo que estás haciendo es haciendo que este dispositivo acá tenga la misma tierra del dispositivo acá, evitando el ruido. Además del ground lift, se pueden hacer algunas otras cosas, como por ejemplo aislaciones galvánicas de señal, que quiere decir que, por ejemplo, es por la razón en que si yo tengo un equipo debajo y tengo que mandar la línea acá a la mesa, yo le tengo por una directa. Y la directa esta tiene un transformadorcito de audio. Y entonces la tierra de este lado queda aislada de la tierra de este lado. Entonces yo puedo hacer esto que les digo, se llama ground lift. Algunos equipos debajo lo tienen en la parte trasera porque es muy frecuente este problema. Entonces llegamos aquí a conceptos interesantes, entre los cuales está que muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque hay dos tierras que se están peleando. Y ahí es donde nos metemos en la cuestión de las fuentes de alimentación. Acuérdense de este concepto. El ham viene en muchos casos por dos niveles de tierra diferentes que se están juntando en algún punto. La fuente de alimentación son dispositivos que están hechos para alimentar pedales. Y ustedes, esperen que voy a cambiar el lapicito. Y algo un poquito más grueso también, para que sea un poco más a esto. Muy bien. Entonces, la fuente de alimentación alimenta diferentes pedales, ¿sí?, que están también conectados entre sí con un interpedal. Y la fuente de alimentación está acá y le da tensión a este, a este, a este y a este. A veces la fuente de alimentación tiene una entrada de 220 directamente o 110, y a veces la fuente de alimentación tienen una fuente externa, ¿sí?, que directamente hace que aquí entren, por ejemplo, en algunos casos 12 volt, en otros 24 volt. Hay casos intermedios de 18. Esto quiere decir que esto que está acá
es como la fuente esa que, como los cargadores que van en la pared, y bajan la tensión, y esto lo que es un distribuidor. ¿Sí? Su fuente tira 9 volts, y en algunos casos, por ejemplo, cuando entran 24, ustedes pueden elegir en las bocas, supónganse 9, 18 o 12 volts, ¿no? Supónganse. Bárbaro, genial. ¿Qué tiene que ver el tema de las tierras con esto que vos me estás diciendo? Y el problema es el siguiente. Si yo tengo un amplificador acá y tengo mi guitarra de este lado y un pedal, otro pedal, y luego tengo, supónganse, el loop de efectos, ¿sí? De esto. Vamos a poner otro pedal más y vamos a meterlo en la entrada. Y después tenemos el loop de efectos acá que tiene el send y el return. Y vamos a conectarle, ¿sí?, una línea de pedales. Otro, otro y otro. Tin, tin, tin. Y vuelvo por el return y voy por el send. O sea, tengo la guitarra, tres pedales, la entrada del equipo, input. Y después tengo el loop que está acá. Y acá tengo los tres pedales. El problema en que nos encontramos es que el nivel de tierra que está en este punto puede ser diferente que el que hay en este punto, porque entre la entrada y el send y el return hay un circuito electrónico que puede variar ese nivel de tierra. Y el problema es que si yo pongo una fuente de alimentación acá, y le doy de comer a esta, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta, estoy, como dijimos, juntando una tierra 1 con una tierra 2 de diferentes niveles. Eso hace que inevitablemente yo tenga problemas de ruido o más graves. Entonces, aquí viene el concepto de fuentes de salidas aisladas. Las fuentes de salidas aisladas son aquellas que cada salida tiene su tierra independiente. ¿Sí? Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo hiciera con una fuente de salida aislada este diagrama, no tendría problemas, porque cada una de estas bocas tiene su fuente independiente y en este caso estarían conectadas entre sí, ¿sí? Porque están con el interpedal que conecta las tierras. Y luego tres bocas de acá estarían conectando estas tres fuentes, estos tres pedales, perdón, conectándose entre sí. Quiere decir que tendría en este caso dos tierras. Una tierra de este lado y otra tierra de este lado, las cuales no estoy conectando porque cada una de las bocas es aislada. Para esto sirven las fuentes de alimentación aislada, para evitar lo que se llaman loops de masa. Aquí es otra discusión interesante, donde nosotros podemos preguntarnos. Entonces, si toca hacer una fuente, y saben que generar una fuente con salidas aisladas no es fácil, porque las salidas aisladas para ellos es un transformador. Y un transformador en cada una de las bocas. O un transformador que tenga, por ejemplo, un primario y varios secundarios. Que sería lo mismo que poner un transformador acá. Esto quiere decir que es bastante costoso. Y es bastante complicado. Y la gran pregunta es, ¿necesito entonces yo una fuente con todas las salidas aisladas? ¿O yo, por ejemplo, podría tener una fuente de salidas aisladas por acá y usar esa fuente de pocas entradas para acá? Entonces sí, se podría, y quizá una fuente, un diseño de fuente, una idea de diseño de fuente, sería no tener una fuente con todas las salidas aisladas, sino que tenga dos grupos de salidas, o un grupo, o sea, o tres grupos de dos, ¿sí? Entonces de esa forma también serviría la salida aislada, pero para que eso suceda, el usuario debe saber cómo se usan las salidas aisladas. Y lo que se busca es la comodidad del usuario, que el usuario conecte las cosas como sea y de esa forma no tenga problema.
Eso quiere decir entonces que llegamos hasta aquí a la utilidad de las salidas aisladas. Sí, y aquí es donde alguien de ustedes puede levantar la mano y decirle, mira, yo no tengo fuente aislada porque cuestan un montón de plata las fuentes aisladas. Pero lo que sí tengo son dos fuentes, porque tengo una de esas pulpito y me compré una de estas nuevas. Y genial, me sobró la pulpito. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner tres pedales con la pulpito acá, ¿sí? Y en los que van en el loop, conectarlos con otra fuente de alimentación, ¿sí? Entonces de esta forma yo no tendría problema de ruido. Sí, de esta forma no tendría problemas de ruido, porque las tierras son independientes en cada una de las fuentes. Obviamente, tenemos que tener el concepto de que esto, la tierra de acá, este cable que está acá, o sea, la malla de este cable, no tiene que tocar esto en ningún momento, ¿sí? Y lo que esto tiene que ir al send y al return del loop, y esto tiene que ir a la guitarra y tiene que ir a la entrada del equipo. Es probable también que con este esquema, ¿sí? Si las dos fuentes no están puestas a tierra, digamos con la tercera pata, en forma eficiente, yo tenga una diferencia entre este lado y este lado. Por eso es importante la puesta a tierra, ¿sí? Pero en general, usando este esquema, la tensión que hay, digamos, la tierra de este lado y la tierra de este lado, no tienen una diferencia de potencial apreciable, por lo cual el ham se baja. Entonces, sabiendo esto, ya aprendimos cómo sacar los ruidos de nuestra pedalera. Y ahora tenemos algunos conceptos que tienen que ver con nuestra pedalera y las fuentes de alimentación. Las fuentes switching, o sea, uy, le puse el de llenar. Las fuentes de alimentación pueden ser de dos tipos, ¿no? Fuentes de alimentación de pedales, ¿no? Pueden ser fuentes con transformador, incluye las de autotransformador, o fuentes conmutadas o SMPS o como le quieran llamar, o fuentes switching, o fuentes electrónicas, o lo que ustedes quieran. Las fuentes de transformador son fuentes que tienen un tiempo medio entre fallas muchísimo mayor y tienen más confiabilidad que las fuentes switching. Solamente por una cuestión de cantidad de componentes y por una cuestión de esfuerzo de esos componentes. Esto me van a decir que es subjetivo y que no hay estudios al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que si los equipos Fender de los 60 tuvieran tenido una fuente switching, no llegaban hasta hoy. Si se hubiera roto la fuente mucho antes. Entonces, más allá del tiempo medio entre fallas que estamos hablando, la pregunta es, ¿por qué se usa entonces tanta fuente switching? Y esta es la respuesta. Son económicas, son livianas y con respecto a la potencia que pueda tener este, la potencia que pueda tener esta, una en tamaño, digamos, la décima parte del tamaño ocupa una fuente switching de una fuente con transformador. Esto quiere decir que ante la misma potencia, una fuente switching es, si quieren, 10 veces más chica. Por eso las fuentes de las computadoras son de 500, 600 watts y un transformador de 560 watts es así. Entonces, imagínense si tuvieran que hacer una fuente de múltiples tensiones con transformadores, la PC sería un automóvil. Entonces, esa es una de las razones por qué las fuentes switching están utilizando y además vienen mejorando y vienen mejorando muchísimo. ¿En qué vienen mejorando las fuentes switching? En confiabilidad, en
control digamos, de sobretensión, de impulso. Hay un montón de cosas que las fuentes switching han mejorado muchísimo en los últimos años. Una de esas cosas en que han mejorado las fuentes switching es en que su frecuencia de trabajo ha aumentado. Y han pasado de los 50 kHz, 10 kHz, a los 500 kHz, 250 kHz, 1 MHz, ¿no? O sea, quiere decir que la frecuencia de trabajo de esto, que antes traía problemas con el tema de los armónicos, las emisiones electromagnéticas y toda la historia, hoy eso se va solucionando porque la frecuencia de switcheo, que sería igual a la frecuencia de sampling más o menos, ha aumentado muchísimo, ¿no? Y llegando hasta los megahertz. Eso quiere decir que las fuentes de switching sean, esto, digamos, cuanto más alta es la frecuencia, más chica es el transformador de ferrite que lleva, que es lo que la isla de la salida. O sea que un transformadorcito así, puede hacer este trabajo en forma eficiente. ¿Por qué? Porque al subir la frecuencia, por una cuestión electrónica, baja el tamaño del transformador. Sí, porque tenemos la inductancia empieza a funcionar mucho más a alta frecuencia. ¿Es lo que quiere decir en criollo? En criollo quiere decir que yo puedo tener una fuente switching de mucha potencia y de pequeña, o sea, de alta integración y de poco tamaño. Pero ustedes vieron que hay fuentes como la Voodoo Lab o fuentes de este estilo que siguen trayendo transformadores toroidales o transformadores de ese tipo, o fuentes nacionales también, como la que tengo yo, la de Musician, que está buenísima, está muy bien, es una fuente común con un transformador y un controlador por salida, un regulador por salida, es una fuente de secundario, pero está buenísima, ¿sí? La Mammoth funciona, no falla y anda. Entonces es pesada, es grande, pero funciona y anda. Entonces yo necesito algo confiable para acá y uso eso. Pero la fuente switching, cuando estaban enfrentándose en su carrera con las fuentes con transformador, encontraron a los nuevos pedales que gastan 500, 600, 700 mAh, lo que es una barbaridad. Un overdrive puede gastar 15 mAh. ¿Sí? 35 mAh como máximo. ¿Sí? Un delay puede gastar, clásico el DD3, ¿no? Puede estar llegando a los 100 mAh. Bueno, pedales como los nuevos, como Trimon y este tipo de pedales, están en los 300, 500 mAh. Eso quiere decir que es el equivalente poner uno de esos pedales es equivalente a poner 10 o 15 overdrives uno tras otro en el consumo. Y ahí es donde las fuentes switching ganaron la batalla de las pedaleras con pedales de mucho consumo. Porque no queda otra que usar, por una cuestión de tamaño, fuente switching. Porque si yo tengo que hacer una pedalera, tengo que hacer una fuente lineal, así se llaman las que tienen transformadores. Una fuente lineal para algo que tenga ya cuatro pedales de esto, o sean 2 amperes. Ya la fuente lineal de 2 amperes es un pedazo de transformador más que interesante. Entonces estamos hablando de un transformador de 500 watts, más o menos. 450-500 watts, lo que es un montón. Entonces, esa es la razón por la cual las fuentes actuales de alto rendimiento son fuentes switching, ¿sí? Pero tienen una calidad superior y un costo alto porque son fuentes switching de alta confiabilidad. O sea, no es lo mismo las fuentes switching que se compran en Mercado Libre para tira de LED, que no tienen una cuestión así de confiabilidad estudiada, ni mucho menos, que las fuentes switching que se hacen para ciertos objetivos, por ejemplo, cuestiones médicas, ¿sí? O, por ejemplo, para manejar PLCs, ¿sí? Son fuentes que son bastante más confiables.
Y ahí también está la explicación de la subida de precio de las fuentes de las PC. ¿Sí? Las fuentes de las PC antes eran muy económicas y ahora, por una cuestión gamer de rendimiento, de consumo, y también que se agregó algo en la legislación, que es la corrección, el PFC, la corrección de factor, ¿sí? Que sería la corrección de coseno phi, ¿sí? La corrección, que antes eso quedaba para altas, digamos, para fuentes de alto consumo, y hoy se requiere en fuentes de consumo medio. Entonces, es como una fuente switching dentro de una fuente de switching. Es una corrección del coseno phi, que sería el tipo, bueno, es una charla más larga, pero es lo que en algunas fábricas Edenor les pide que corrijan y tienen que poner unos capacitores grandotes, ¿no?, en la puerta de la fábrica para que Edenor te pueda facturar la energía que realmente estás consumiendo, si no, le mentís al medidor, ¿no? Entonces, esa corrección de factor de forma que antes era para grandes potencias, hoy es necesario también en fuentes más pequeñas. Entonces, eso también encarece las fuentes, porque es, como les digo, casi una fuente switching dentro de una fuente switching. Entonces, en resumen, las fuentes lineales son confiables y para ciertas instalaciones, para ciertas características, para ciertas pedaleras, funcionan muy bien. Las fuentes switching modernas, que tienen salidas aisladas, están hechas con un criterio de alta performance, son confiables y además livianas y además, digamos, generan energía que es con menos ripple todavía y menos ruido, y sus armónicos de switcheo están muy por arriba del oído. Entonces, hay un montón de ventajas en las fuentes modernas que antes no la teníamos. Sigue habiendo fuentes económicas con fuentes switching, y ahí dependemos mucho de la calidad de la fuente de switching, ¿no?, de la que usamos para conectarnos a la pared. En resumen, esto ha sido un poco de ruidos, elección de fuentes y ustedes siempre quieren nombres cuando yo hago un video. Decime una fuente, no sé, bueno, yo qué sé, hay fuentes switching caras, Eventide, Simon, están muy bien, Sioux, están muy bien, yo qué sé, y hay otras marcas que obviamente, Voodoo Lab, están muy bien. Bueno, o sea, esas fuentes funcionan, están bien, son confiables. Hay algunas que por ahí no me gusta tanto el diseño, por una cuestión personal. Digamos que son caras también, pero el diseño no me termina de gustar demasiado. Pero bueno, estas que les nombré, tanto lineales como de switching, son de buena calidad. También la Mammut de aquí, nacionales, son buenas fuentes, a mí me gustan. Lineales y bien sencillitas, están buenas. Pero bueno, este es un poco el resumen. Quizás haya fuentes que yo no conozca, digamos nacionales, que no tenga, entonces no las puedo evaluar. No es que no las nombre porque sean malas, sino porque en realidad no conozco demasiado. Y las de afuera sí, he tenido la posibilidad de ver algunas. Y bueno, las que les cuento son las que me parecen las mejores. Pero bueno. Gente, espero que les haya servido y acuérdense que conocer este tipo de cosas siempre los ponen le da una ventaja grande, ¿sí?, a la hora de resolver problemas en un escenario. Espero que les guste y nos vemos la próxima.